Que tiene, que ahora veremos, aparte lo que es el tema del diseño, pero es un hotel donde la planta da una plaza, como he comentado antes. Entonces toda la planta baja se abre completamente a la plaza. El cliente, la necesidad que tenía, ya que es un hotel, efectivamente es un hotel boutique, en el sentido que tenemos solo 28 habitaciones en la parte superior, porque tenemos solo dos plantas de habitaciones. El cliente lo que quería era que toda la planta baja, que son alrededor de 800 metros cuadrados de zonas públicas, se abriese completamente a la plaza, siendo un referente de Granada. Efectivamente, después de un año y medio podemos decir que lo ha conseguido, en el sentido que los diferentes espacios que ahora veremos uno a uno, los diferentes espacios que tenemos son espacios donde hay restaurantes, cafeterías, y esto lo que ha permitido es que efectivamente haya bueno, al día a día tenga prácticamente todo el espacio siempre lleno. Hemos incluso, para intentar que todo el espacio fuese aprovechable al 100% a lo que es el utilizo de ocio, digamos así, incluso la recepción ha desaparecido. Realmente la recepción es un simple mostrador de 1,20 m, una persona, la cual realmente el check-in se hace totalmente online. Ahora es totalmente posible a través de que todos ya tenemos un smartphone, entonces es totalmente posible hacer un check-in y el check-out totalmente online. Y lo que ese espacio se ha incluido totalmente lo que es la. Mira, exactamente eso que veis justo en la Bueno, imagen esa de la será derecha, un esa es la salón. recepción. Es la idea que tenía el cliente, la idea que tenía era olvidarnos de recepción, tenemos que mirar hacia el futuro. Lo que quiero yo es utilizar totalmente el espacio como un espacio único de eventos. Bueno, tenemos unos clientes que son siempre Sí, atrevidos y movidos. No son innovadores. aburridos. Y bueno, eso es desde el punto de vista funcional. Luego, desde el punto de vista estético, en este caso no tuvimos un briefing, entonces el cliente nos dejó totalmente libres y nosotros decidimos hacer un guiño a los años 50 y años 60 italianos. Entonces nos parecía muy Bueno, nos interesante. inventamos una historia, Sí, inventamos toda una porque historia, pero por supuesto, eso lo estoy reduciendo, pero nos parecía muy divertido. Como se dice, ya que somos los dos de Milán y los dos hemos estado en Milán, hemos tenido estos profesores justo en la final de su vida, claramente, y entonces nos parecía muy interesante hacer un guiño tanto a Joe Ponte, que fue profesor de la Universidad del Politecnico de Milán, como a otros arquitectos de Milán, que son, bueno, Albini y todos estos, que todo bueno, Molino, que y me. nos parecía adecuado también para el sitio, por un poco la ubicación urbana que Muy tenía, urbano. y mezclaba también un poco lo que queríamos transmitir a través de los años 50 italianos, un poco la elegancia, un concepto de Sí, elegancia que se pudiese adaptar bien retro. a este ambiente. Y bueno, en este caso, bueno, una cosa muy particular, yo pienso que es toda la fachada, como comentaba antes, se puede abrir. Entonces, diseñamos esta celosía, es una celosía cristalada de elementos, bueno, son unas pletinas en color negro, y luego de vez en cuando vamos rompiéndola y deconstruyéndola a través de estas chapas doradas. Sigue, Andrés, si quieres. ¿Qué es? Bueno, de la fachada también, aquí no sé. Bueno, Los aquí es. cambios de suelos, Sí. en este caso seguimos utilizando lo que es el suelo de madera tipo Mafi que hemos visto en el Standard Hotel, pero aparte de esto hemos creado lo que es un diseño de un suelo en mármol Macael. Entonces tenemos esta piedra Macael diseñada respecto a rehaciéndonos a unos diseños de los años 50 de Joe Ponti en un edificio que se llama El Trifolio, que es un edificio incluso donde hemos estudiado André y yo. Entonces nos agradecemos un poco a todas estas historias. Bueno, esos son más detalles Sí, de. esto, sí, antes en Tatel, a nosotros nos gusta mucho comprimir los espacios. A nivel espacial no solo trabajamos en horizontal, pero también trabajamos en lo que es volumétricamente en vertical. Entonces, por ejemplo, en Tatel antes habéis visto que cuando nosotros entrábamos teníamos un espacio, una sala muy alta, y luego, contrariamente, cuando estábamos en los privados eran mucho más bajos. Nosotros entrando en Tatel, cada vez que paseábamos de un espacio al otro, hacíamos dos escalones o tres hacia arriba. Y estos llegaron a los privados que estaban totalmente comprimidos para que uno se sintiese un poco, entre comillas, como en el comedor de su casa, ¿no? Un espacio más hogareño, donde realmente tú estás disfrutando de todo el espacio de la sala, pero estás en un cierto modo aislado.
El mismo concepto lo hemos utilizado aquí. ¿Cómo teníamos que crear esto? El cliente quería abrir todo el espacio, como hemos dicho antes, a la plaza. ¿Es que vuelva a la planta? Sí, si quieres volver a la planta. Y en este espacio tenemos... Mira, aquí tenemos el acceso. Exacto. Ya habéis visto antes de la gran zona central. El espacio que está escrito Michele es este restaurante. Que es exacto, que es el espacio donde hemos trabajado sobre la altura. Sí, que es más formal, un restaurante más formal, y entonces, siendo más formal y todo, incluso, pero está justo en el medio de todo lo que son los ejes de circulación del hotel, entonces nos parecía horrible, entre comillas, estar al mismo nivel que nosotros, ¿no? Porque estamos en un eje, si queremos que ese espacio sea el espacio de restaurante a la carta, que sea más formal que todos los otros, necesitamos separarnos físicamente de lo que es el trajín de toda la gente que se está moviendo en este espacio que, como hemos dicho, es totalmente abierto. Entonces, la gente le gusta estar en un espacio, por supuesto, ver lo que está pasando en ese espacio, pero al mismo tiempo estar un poco arropado, ¿no? Entonces, ayer lo que hicimos fue efectivamente subir 3 escalones y luego otra vez comprimimos el espacio. Entonces, hemos conseguido un espacio que tiene una altura de 2,40 m, el mínimo mínimo para ser legal a nivel de normativa, pero lo que hace que es un espacio súper acogedor. Bueno, eso es el espacio. Y esto ya son el concepto de las habitaciones. Sí. Las habitaciones también hemos trabajado. Las habitaciones las hemos imaginadas cortándolas en dos. Todas las habitaciones están cortadas en dos a través de una banda dorada. Entonces tenemos un color de pared que se produce en el suelo de moqueta y por aquí tenemos otro color de la pared. Otra característica muy importante de estas habitaciones es que hemos querido iluminarlas solo a través de una gran lámpara, digamos, una lámpara decorativa sin utilizar los típicos focos que a veces pueden resultar un poco frío impersonales. Esta lámpara es una lámpara que tiene mucha calidez y entonces pretendíamos que se retransmitiera lo que era el look and feel de la habitación. Aquí veis una habitación más atrevida en colores, con el mismo concepto por supuesto, y aquí vemos una habitación que podemos definir más light, más urbana. Con otro concepto. Aquí vemos también unos detalles de los baños. Como veis, todo esto ha sido, tenemos diseño, cantidades de planos para desarrollar toda nuestra idea. Nada es estándar en esta habitación, aparte de los productos que se compran, moqueta y cosas así. Pero todo el resto ha sido diseñado por nosotros. Lámpara, este es un espejo, por ejemplo, que aloja la televisión detrás a través de un cristal mágico, con lo cual aporta una limpieza formal total a lo que es la habitación y también una sorpresa para el cliente cuando va a intentar descubrir dónde está la televisión. El baño, todo se ha hecho también en este baño, empezando de un material, luego espejo diseñado por nosotros, lavabos hechos a medida, encimera, todo hecho, digamos, con diseño. Esos son los pasillos también, seguimos jugando con el gesto que rompe a mitad y aquí también intentamos huir de los focos, poniendo son focos en frente de la habitación y luego jugando con un sistema de aplique que van dando spots en lo que son las paredes y... Incluso el número de la habitación, como podéis ver, está en la franja dorada. Entonces el elemento dorado, este elemento que recorre todo, también se transforma en un elemento gráfico, en este caso, que indica lo que son las habitaciones. Bueno, ese es también el spa, que el hotel también contempla un spa. Aquí tampoco nos quedamos, digamos, cortos en el diseño. No hay ninguna iluminación directa. Toda la iluminación, parte este fogonazo que se ve, que es la piscina, todo el resto de iluminación está jugada a través de unos puntos LED que se encastran en estos nichos. Estos son todos piezas de piedra de Diego Martina, de mármol Diego Martina, que se han ido construyendo para hacer estos nichos y llenarla de LED y de velas. Bueno, esa es la foto de... Si quieres, esto lo... ¿Cómo que es? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Podemos...? Sí, ¿no?
No, aquí cambiamos totalmente de escala. Nos parece muy interesante cuando hemos compuesto toda la presentación que os hemos traído. Hemos empezado desde un restaurante, como comentaba Andrea antes, donde no había absolutamente budget. O sea, no había budget, pero bueno, era limitado, digamos así. Y luego hemos ido a unos hoteles conceptuales y ahora saltamos a una escala totalmente diferente. Me imagino que todos conocéis lo que es Ginos y Vips. Nosotros somos los diseñadores de todo el concepto de Ginos y de todo el concepto de Vips. Esta es una escala totalmente diferente. Claramente aquí el budget es muy importante, hasta casi diría que es muy importante el euro. La diferencia de un euro más, un euro menos metro cuadrado cuando se hace en cadena de este nivel que estamos hablando. Nosotros llegamos a Ginos y Vips, que había 99 Ginos y 130 Vips. Se reformaron todos y ahora han duplicado prácticamente el número. Entonces, claramente allí lo que es el budget es fundamental. Esto es el proyecto de cómo. Vale, esto es como era antes el Ginos. Correcto. Exacto. Es totalmente como era antes el Gino, cuando nosotros hemos llegado, bueno, somos italianos también, como eso está clarísimo, entonces era una trattoria, pero era una trattoria, bueno, no tenía la esencia verdadera de lo que era la trattoria italiana. Bueno. Son más fotos del lo que era la realidad de Ginos, un local con ladrillo, con madera, un diseño que prácticamente tenía, yo pienso, 30 años. Estas vigas, estas cerchas de madera en la parte superior, los colores verdes, manteles en lo que eran las mesas, un suelo de barro. Esta es otra imagen siempre de referencia del espacio. Sí, un poco desde donde empezamos a trabajar, digamos. Sí, luego tenía también un concepto de exposición de productos que sinceramente quedaba muy pobre, ¿no? Veis esas hornacinas en la parte superior con una. Anteriormente, muy probablemente, anteriormente me parece que se exponía pasta, pero luego después de la pasta empezaron a exponer otro tipo de cosas. Bueno, realmente era un purpurí de todo y de nada. Eran más versiones. Exacto, esto es el Gino, es el primer Gino, y luego hubo varias versiones donde realmente nunca hubo un cambio radical. Y pensaba que el gran problema, yo pienso, de que las versiones no funcionaban porque efectivamente nunca llegaban a hacer un corte directo con lo que era todos los espacios anteriores, ¿no? Entonces, realmente, personalmente, incluso la segunda versión me gusta menos de lo que es el primer proyecto. Y esto es el proyecto de concurso que nosotros realizamos. El concepto cambia totalmente, cambia de 360 grados, nos olvidamos totalmente de lo que existía anteriormente y proponemos un espacio totalmente nuevo. Es un espacio con un guiño Una industrial. premisa, esto ya de hace 4 o 5 años. O No sea, más. Esto sí, esto tiene cuatro es un años. rollo un poco Cinco. industrial que fuimos un poco los precursores que luego se ha ido Y ahora ya. duplicando. Si este proyecto tiene 5 años o incluso 6, ¿eh? Porque otra cosa es que antes de realizar el primer Gino estuvimos 2 años sobre el concepto. Es una cadena y el problema de una cadena de estos niveles, como estaba diciendo antes, que su verdadero problema no es que tengo que hacer nuevos Ginos. No, realmente es tengo que hacer nuevos Ginos y tengo que cambiar todo lo que tengo anterior. Entonces, claramente tienen que estar muy, muy, muy seguros, hiper seguros para llegar a cambiar 99 restaurantes que ya tenían porque la inversión es enorme, ¿no? Así que ellos se habían dado cuenta que no llegaban a desconectar completamente lo que era. Anteriormente, las otras pruebas que habían hecho, como hemos dicho, eran pruebas parciales y aparte de eso nunca habían cambiado todo lo anterior. Entonces, esto fue un corte radical, un corte radical tanto en el diseño como en la inversión y todo. Y nada, entonces, bueno, esto vimos. Nosotros trabajamos con colores rojos y verdes, maderas en el suelo, esto es el proyecto de concurso. Había un expositor de panes. A nosotros nos gusta también mucho en todos los proyectos que hacemos crear diferentes ambientes, mas no solo diferentes ambientes, diferentes modos de sentarse. Nos gusta que claramente uno se pueda sentar en uno que es un chester en este caso, o se pueda sentar en una mesa comunitaria alta o una mesa comunitaria baja. Entonces, nos gusta mucho que los espacios sean totalmente diferentes y que si nosotros miramos lo que es una sección de nuestros proyectos a nivel de asientos, tenemos como un movimiento, ¿no? Nunca encontraremos lo que es un espacio, una sala, a lo mejor con 40 asientos todos a la misma altura. Nosotros vamos creando un movimiento en lo que son los espacios que creamos. Este era otro espacio.
Y este es el primer concepto. Después de un año y medio, casi dos, hacemos el primer concepto que está en Sevilla, sí, en Osvallo, sí, en Nervión. Nervión, ya está escrito antes, en Sevilla. ¿Qué pasa? Que desde el concepto que nosotros presentamos, que realmente, imaginaros, cada uno opina, empezar, son grandísimas, son marcas, empresas muy grandes donde cada persona va opinando. Entonces hubo pequeños cambios sobre lo que era el concepto inicial, se decidió en el final no utilizar madera en el suelo y era a un cemento pulido que tiene, en el final consiguió tener una estética muchísimo más fría y el espacio es muchísimo más blanco, tiene menos personalidad, es más industrial aún de lo que nosotros teníamos proyectado en lo que es el proyecto porque se está jugando con un cromatismo blanco y negro y con pequeños guiños de color rojo. Sí que sigue estando presente lo que son estas mamparas que dividen los espacios. Seguimos viendo pequeñas otras imágenes. Una vez que hemos realizado todo lo que es el proyecto de Nervión, claramente tenemos lo que es bueno, nos sentamos en una mesa con todos los que habían participado en el proyecto y nos damos cuenta que respecto al concurso se había hecho un paso atrás. No se atrevieron al principio a dar el paso al 100%, quisieron dar un paso al 80% y efectivamente el proyecto desde nuestro punto de vista había perdido mucho. Comentamos todo esto y en el segundo proyecto, que ya veremos que es el segundo proyecto, es lo que se hizo en Velázquez, ¿no? Bueno, sí, el más representativo, más completo se hizo en Velázquez, entonces decidimos, bueno, aceptaron volver a lo que nosotros planteamos en proyecto original, es decir, volver a introducir madera, que luego fue una imitación madera, volver a introducir más color, hacer un proyecto más vivo, más cálido también. Y entonces, bueno, la caja que habéis visto antes en Sevilla, que era como blanca y negra, ya se ha transformado con un guiño de letras en rojo, un suelo de madera que cambia totalmente el espacio, el elemento central en gresite, en vez de hacerlo todo en azulejos, y aquí, bueno, se aprecia ya una mayor calidez respecto a lo que se había... Perdón, André, un poco atrás, porque sé que en este esquema se comprende un poco lo que os estaba comentando antes. La mezcla de asientos que tenemos desde gente que se siente en bancada, gente que se siente en mesas altas, que serían o mesas comunitarias, que son las que están en un color más rojizo, correcto. Por ejemplo, en esta zona, que es la zona de la barra, para que, como siempre tenemos un grandísimo trajín de gente, la gente se mueve mucho, porque preferimos que la gente esté sentada en mesas altas. Consideramos que la gente sentada en mesas bajas, cuando alguien te pasa al lado, no llegas a tener ese confort y no llegas a aislarte en el espacio. Y luego otro elemento, era un local muy grande, entonces lo que creamos era este elemento, que es una especie de, yo lo llamo como si fuese una pasarela realmente, pero que lo que hace es que desde la entrada nos lleva directamente dentro del local. Entonces hacemos que el paso para entrar hace que toda esta zona de asientos, como está separada de mamparas, lo que es el espacio, esté más tranquilo. Estos son los dos espacios. Estas son otras imágenes. Otra característica que tuvimos fue el hecho de no tocar lo que solo... como dijimos antes del tema económico, en el tema nosotros presentamos, para dar más estética industrial, decidimos que todas las instalaciones que eran en estos 99 chinos que hemos reformado, que ya existían, les dejábamos totalmente las instalaciones. La única cosa que hacíamos era quitar completamente lo que era el falso techo, a reconducirlas, y esto lo que hizo es que realmente fue un ahorro enorme, ¿no? Porque no planteábamos un cambio de techos ni un cambio de instalación. Realmente la única cosa que planteábamos era quitar lo que era el falso techo para dar esa estética industrial del espacio. Otras imágenes. Y esto es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Entramos y a través de atravesar todo el espacio, esta pasarela con esta lámpara de cucharas nos lleva hasta el interior. Además nos lleva al interior y nos lleva hasta un elemento que es fundamental para lo que es la cadena Ginos, que es esto, que es el horno, ¿no?
Realmente el hecho de tener un horno visto con la pizza que se hace en el momento es un elemento muy importante. Entonces, una de las ideas es que siempre el horno se ve desde la entrada. Esto saltamos. Sí. ¿De tiempo vamos bien? ¿Perdonar o no estoy controlado? Sí. Vale, esto es el proyecto. ¿Cuánto? ¿Cinco? Vale. Vale, perfecto. Es bueno. Esto estamos, como hemos dicho, hemos hecho lo que es el cambio de giros y esto es el cambio de VIPS. Entonces el cambio de VIPS es más uniforme, no es un cambio radical, así que VIPS, siempre si nosotros pensamos ahí, pensamos a tres cosas, pensamos al color rojo y pensamos a través en el sentido, el color rojo, la madera y luego pensamos a los boots. VIPS es muy emblemático en Madrid por estos espacios circulares o espacios a herradura donde, donde siempre se ha transmitido esta idea de confort. En este caso, para romper el espacio, porque es un espacio enorme, estamos hablando de un restaurante primero que se hizo de 500 metros cuadrados, de 500 comensales, perdón, lo que hicimos fue crear unos techos que se descuelgan y van rompiendo un espacio. Esta es la zona de la barra. Esto sí que es muchísimo más uniforme como espacio. Estos son los techos que van rompiendo. En este caso, como estáis viendo, el techo superior es totalmente desordenado. Estábamos reformando locales que ya existían y que a lo mejor habían tenido tres o cuatro intervenciones antes de nuestra llegada. De consecuencia, el hecho de crear estas lenguas rojas hace que la... nuestra visual o nuestro ojo vaya directamente a estas lenguas rojas, a estos techos rojos, olvidándonos un poco de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Lo que está pasando alrededor es un techo pintado de blanco donde hubo efectivamente varias intervenciones. Los espacios. Una serie de espacios más. Y esto es como estaba anteriormente, lo que son uno de los VIPs. Porque VIPs sí que tuvo tres o cuatro reformas diferentes. Pasó muchísimo más oscuro. Esto es exactamente el VIPs que hemos visto reformado. Mucho más aséptico desde mi punto de vista. Y con VIPs ahora estamos con lo que es la segunda... VIPS sí que se reformó, se hizo, nosotros lo llamamos VIPS 2.0. Entonces, en este caso, en VIPS 2.0, como VIPS, era un concepto donde efectivamente todo se desarrollaba en bancada, siempre existe la bancada, fue muchísimo más bancado, como hemos dicho, con varias formas, en curva, en recto y todo, fue muchísimo más difícil introducir diferentes modos de sentarse y de disfrutar. Entonces, esta es la mesa comunitaria, que esto es un boot alto, medio, y luego hicimos uno alto, y todos estos elementos entraron en lo que es la segunda, lo que nosotros llamamos VIPS 2.0, y esta es otra mesa, una mesa de trabajo. Y en este plano, a través de colores, se ve un poco lo que son las diversificaciones de asiento de lo que son los espacios, y muy interesante, de lo que son los asientos. Y muy interesante en VIPS es el concepto de estandarización. VIPS está totalmente estandarizado al 100%. Hemos tardado en esto también un par de años a llegar a una estandarización sí. Prácticamente casi perfecta, porque sí que os quiero hacer notar lo que son estos asientos, estas bancadas en color violeta, ¿no? Esas bancadas en color violeta son exactamente las únicas bancadas que no son estándares, claramente. Tú siempre tienes un elemento que a lo mejor no entra, entonces tiene que ser la medida. Pero realmente estamos hablando de que los únicos elementos que no son estándar en un VIPS de este tipo, estamos hablando de seis elementos. O sea, seis pequeñas partes de bancada son los únicos elementos que no son estándar. Todo lo otro viene hecho totalmente de fábrica, viene totalmente y se monta. Ya tengo como si fuese un mecano, se va montando completamente y lo único, las únicas pequeñas partes que no vienen son esas seis pequeñas piezas en un restaurante de este tipo. Eso es una estandarización enorme en un proyecto de este tipo. Mira, en esto incluso ninguna, por ejemplo. En esta está totalmente estándar, no se hizo ni un solo elemento que no fuese a medida. Y bueno, diferentes esquemas. Esta es otra imagen de lo que
que son los libros 2.0, el elemento de box de boot alto que hemos creado, los otros elementos, los estudios previos de los elementos de comunitarios, de trabajo comunitario. Y en VIPS nos permitieron una licencia poética a lo que ha sido este trabajo tan mecanizado con VIPS. Entonces, en el VIPS, el flagship VIPS que tienen en Ortega y Gasset, nos dieron un poco carta blanca, siempre teniendo en cuenta que jugábamos con un espacio existente, a excepción de un esquinazo que era esta esquina, que bueno, esta. A excepción de esta esquina que no existía, todo el resto era existente. Era un espacio mítico en Madrid, todo hecho por vueltas de acero. Entonces nos dejaron un poco intervenir. Aquí vemos la intervención que hicimos en este esquinazo que se ha quedado como único, creando este árbol iluminado, por supuesto, de rojo para reafirmar la marca. Y luego ahí al fondo vemos lo que es la intervención de las voltas, donde nosotros trabajamos... Trabajamos con, digamos, forrando todo el acero existente que por coste no se podía quitar, forrando todo con un tejido fonoabsorbente rojo y barriendo con luz cálida los laterales. Entonces aquí bueno, se aprecia un poco la intervención, todos los remates de madera. Hemos aportado mucho más calidez, mucho más confort acústico lo que es el proyecto, una estética súper fuerte. Aquí hemos reproducido toda una serie de boots que antes eran en negro, lo hemos hecho todo en rojo. Y ese es un poco el concepto de la vista de fuera. Y con esto hemos dado un poco un barrido completo a nuestro trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, Michele. Y os voy a...